rain. Let's go. In the gates of fire, buenas noches. No puedo creer que al fin estoy haciendo este video, o sea, realmente, qué emoción. Bueno, por si no saben, por si no se dieron cuenta, todavía no sé qué tipo de introducción voy a hacer o cómo voy a llevarlos hasta este preciso momento, pero estoy en el Expedition. Me invitaron a venir a la Antártida hace 5 días. Ay, no puedo parar. Tengo que parar para poder grabar esto. Hoy es martes. Ay, me tiembla la boca. Hoy es martes 5 de marzo. Me acabo de enterar de que me voy a ir a la Antártida. ¿Qué? O sea, me llamaron recién de una reunión del trabajo para hablar supuestamente de temas de la temporada y qué sé yo. Y de todas formas yo ya había entrado muy, muy nerviosa a la reunión. Era mi primera reunión en inglés y nada, yo tengo este gran problema de siempre pienso de que no puedo hacer las cosas y demás, como me pasó antes de ir a Uruguay. Me llamaron para decirme de que estoy haciendo todo muy bien y me pusieron un PowerPoint sorpresa preguntándome si quiero ir a la Antártida con ellos. Estoy tan feliz, o sea, de verdad, no me imaginé que esto me iba a pasar, no puedo creer, o sea, entienden que el próximo helpdesk voy a hacerlo y después voy a acompañar a la gente del barco y me voy a quedar ahí, me voy a ir con ellos. Es emoción, obviamente, no estoy llorando de emoción, pero es que ya entre todos los nervios y todo son muchas cosas que estoy sintiendo. ¡Qué divertido! ¡Qué piola! ¡Voy a conocer la Antártida! Bueno, voy a grabar todo, voy a grabar absolutamente todo, así que voy a parar de hablar en este momento y voy a cortar porque si no mi video va a ser de 40 horas con todo lo que pienso grabar porque me voy a la maldita Antártida. El este me lleva a la Antártida. Gracias. Y nada, todo pasó muy rápido. Tengo esta cara porque realmente desde que me enteré no pude dormir bien, de los nervios, de pensar en esto, en lo otro. Entonces, nada, estoy bastante cansada. Además, estuve trabajando todo el día ayer también. Vine a estar como una pasajera más. ¡Ay, qué lindo! Recién me doy cuenta que hay un cuadro de pingüinos ahí. Bueno, ahora les voy a mostrar mi habitación. La verdad que estoy muy agradecida con la gente con la que trabajo, la gente de G-Expedition. Me invitaron a venir a este viaje. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Me hicieron un recibimiento súper hermoso, me están tratando súper bien. Estoy conociendo gente muy copada. ¿Me pone un poco nerviosa estar sola? Sí, no voy a mentir. Bueno, es el proceso, voy a ir conociendo gente. La gente de acá se copó y hasta me dieron una cabina para mí sola, ¿entienden? Ven que hay dos camas y estoy sentada en el piso. Normalmente es una cabina que compartirían dos personas, pero bueno, a mí me la dieron para mí, así que oh, no puedo estar más contenta. Recién acabo de volver de la cena. Hoy tuvimos un briefing apenas llegamos. Nos enseñaron a usar los chalecos guarda... ¿cómo se llaman? Los chalecos salvavidas. Se me fue la cata. Tuvimos ahí como una charla donde nos enseñaron sobre el barco, donde nos presentaron a todo el staff, donde nos dijeron los horarios que vamos a tener. Ahora hay una, están todos allá, por eso yo estoy acá solita. Bueno, igual estaría sola de todas formas porque no comparto cabina con nadie. Pero están todos en el living donde están entregando las parcas. ¿Por qué no estoy ahí? Porque a mí ya me regalaron una parca hace dos viajes atrás, entonces tengo mi propia parca. Entonces aproveché y me vine acá a grabar un poquito, a ir haciendo un poco la introducción de esto, que quiero grabar todo. Quiero grabar cada segundo, cada comida, cada experiencia. Me quiero levantar lo más temprano que pueda para ver los amaneceres. Quiero ver ballenas, quiero ver pingüinos, quiero ir al Zodiac, quiero hacer el kayak, quiero hacer todo. Literalmente estoy predispuesta a hacer todo. Estoy en shock todavía, como que medio que no caigo que estoy acá. Les voy a mostrar la cabina. Les voy a mostrar la cabina porque realmente voy a querer grabar todo. Y si yo cada vez que me siento a hablar, hablo, va a ser un video de 27 horas. Aunque con suerte, si es muy largo, lo divido en dos partes. Vamos a ver la cabina. Dessert up in the dining room. It's just a reminder to let you know that the parka party is well underway.
Ahí están avisando lo de las barcas. Justo les estaba por mostrar el barco, pero se pusieron a hablar. Voy a proceder a mostrar la habitación. Como venía diciendo, no voy a salir porque estoy en patas, así que voy a ir desde acá, que esta es la puerta. A ver qué dice acá. Todavía no leí nada, así que voy a ir viendo todo acá. Apenas entras, tengo un placarcito acá. Después voy a estar poniendo mi ropa ahí. Y adentro del placar están los salvavidas que nos hicieron hacer el simulacro hace un rato. Por acá, miren qué lindo esto. O sea, realmente. A ver, me voy a poner acá. Miren. Es precioso. Y miren todo lo que me pusieron para de regalo. Un vino. Unos chocolates. Ay, no. Esta botella, que es la misma que tengo yo. Esto que, no sé, yo debe pensar que me llamo así. Nadie sabe que me llamo Malena. Acá hay un cuadernito para anotar, un cuadernito, puse un anotador, pañuelitos, libros, esto de acá. Acá no sé si habrá algo, a ver. Hay algo que es una pava eléctrica. Pues de este lado tenemos las dos camas. Yo voy a estar usando esta porque le pusieron una mantita más calentita, ya que yo soy una friolenta. Este cuadro del pingüino, miren qué lindo que es. Y bueno, obviamente la vista, que ahora en este momento no se ve nada. A ver si acerco. Algo, como que ahí se ve un movimiento. Bueno, mañana voy a estar igual. Mañana les muestro. Y acá, este es el baño. Ay, me olvidé la luz prendida. Que ven, acá tiene un espejito. Todas las cosas que uno necesita para higienizarse. Y una mini ducha acá al costado. No, está buenísimo, la verdad. Re cómodo. También acabo de descubrir que acá hay unas lamparitas. Y veo que tienen como un botón. Ay, muy bueno. A ver si apago la luz, ¿cómo se ve? Re cómodo, porque así lo puedes usar acá en tu cama, suponiendo que tenés un compañero y no molestas a nadie. Ay, no, las ganas que tengo de acostarme, por favor. Pero todavía faltan algunas cosas por hacer. Me voy a ir a bañar, voy a ir a la reunión de los kayaks y probablemente ya me venga a dormir porque estoy reventada. Mañana arranca, en realidad ya arrancó este viaje, pero mañana arranca mi viaje con energías. Voy a intentar pasar la mayor cantidad de tiempo afuera también, porque realmente quiero ver ballenas. O sea, nunca en mi vida vi una ballena y me muero de ganas de ver una ballena. Así que a eso voy. Nos vemos mañana, a ver cómo sigue esta experiencia. Buen día, buen día. Estoy... Ay, Dios mío, nunca había sentido algo así. O sea, esperen, primero les voy a mostrar cómo se ve por la ventana. O sea, miren esto. Wow. Bueno, y entonces, gracias a este movimiento que están viendo afuera, que es el pasaje de Drake, el lugar donde se unen los dos océanos, estoy muy mareada. O sea, recién me di una ducha y era como que hacía... ¡Oh! ¡Oh! Me agarraba de una cosa, me agarraba de otra. Te parás, sentís que te vas a caer. Es como una constante ganas de vomitar. No sé, es un sentimiento súper raro, pero... Nada, es tanta la felicidad que tengo que como que me lo opaca. Así que ahora, nada, me voy a calzar, voy a terminar todo y voy a ir al buffet a ver si desayuno algo. Tenemos muchas charlas porque es pura día de navegación. En teoría, según lo que dijo mi papá recién, vamos a llegar recién mañana como a las 8 a la Antártida. Así que nada, voy a ir a la puta Antártida, acá, a la Antártida. Bueno, no hubo tal buffet, por eso es que vuelvo a aparecer yo acá, ya es bastante más tarde, son las 11:30. Cuando terminé de grabar, dije que iba a ir al buffet, pero realmente me sentía muy mal, así que me volví a acostar. Y después, como a las 10, dije, bueno, la verdad que me da vergüenza venir a este viaje y pasarme todo el día en la cabina acostada. Entonces agarré, junté fuerzas y me fui a una de las charlas que había. Cuando me senté, yo estaba como... Y como que la gente con la que hablaba me decía, te sentís bien, te ves como mareada, que no sé qué. Yo les decía que estaba mareada y me decían, bueno, pero mirá, mi pareja está en cama. Y otro decía, sí, mi compañero y mi otra compañera se quedaron en cama. O sea, como que hay mucha gente que está en cama. Fui y de hecho había muchísima menos gente que la que había ayer sentada. Entonces, bueno, eso me hizo dar menos vergüenza. Y me dijeron que vuelva, que tome mucho agua y que intente estar acostada porque es la única forma de sobrellevarlo. Yo es la primera vez que viajo en barco así, encima en estas aguas tan movidas. Entonces, nada, dicen que es normal. A mí me da mucha vergüenza. Yo digo, ay Dios, soy una pussy, no puede ser. Pero es que encima miren, miren cómo está. ¡Wow! Me
caigo. Realmente está muy movido y en teoría es de los días más calmos del pasaje de Drake. ¿Cómo hace la gente cuando el pasaje está realmente todo? Bueno, me voy a tirar un ratito y si me da el cuero me voy al buffet del almuerzo y si no, bueno, nada. Será un día que desperdiciaré, pero es que realmente es casi imposible para mí mantenerme parada y charlando y haciendo cosas mientras estoy haciendo... O sea, ustedes ahora tienen la cámara quieta, pero este es el movimiento constante que está haciendo mi cabeza todo el día. Así que nada, nos vemos más tarde con nuevas noticias, que espero que sean que estoy adentro del barco haciendo otras cosas que no sea dormir. De vuelta en la cabina, acá estoy, son las 11 y pico de la noche, fui a cenar, voy a intentar hacer como un recap acá mientras estoy hablando y les voy a ir pasando imágenes de lo que fui haciendo porque me es difícil hablar afuera. Primero porque me da vergüenza y segundo porque nada, uno está ahí charlando, interactuando con la gente, entonces nada. Tuvimos un briefing donde conocimos al capitán, voy a dejar a continuación el video. Good evening. Y luego de eso nos fuimos a cenar. Primero nos dieron una entrada donde tenía un platito con langostinos, con un poco de salsa golf. Esto estaba espectacular, riquísimo. Seguido a eso nos sirvieron una sopa, no sé de qué era, supongo que de calabaza por el color, pero estaba increíble, estaba cremosa, riquísima. La comida acá a bordo es una locura. Después nos fuimos a ver el atardecer en lo que llegaba la cena. Tenía miedo de qué onda cuando esté y vea solamente agua y no vea tierra, si eso me iba a causar algo en la cabeza, como desesperación o algo así, y todo lo contrario. O sea, realmente me quedé un montón de tiempo ahí mirando, sentía una paz de ver ese océano, ese atardecer, las olas, y nada, cada vez que veo esas cosas vuelvo a caer en dónde estoy y qué es lo que estoy por hacer y se me explota la cabeza. Seguido a eso, llega la cena, donde comimos un plato de salmón arriba de un purecito, que no sé de qué era, muy rico, con una ensaladita y con unos champiñones y un tomate, muy rico. Y de postre nos dieron algo que se llama abrazo de Mercedes, que es un merengue con crema, que bueno, la verdad que no me gustó, no me lo comí, me lo sirvieron y no me lo comí. Y después de eso nos fuimos al bar donde Kevin, uno de los integrantes de la tripulación del barco, estuvo tocando unas canciones muy lindas, la gente jugó a los dardos, había un pool, yo me encontré con alguna de las chicas que conocía y después estuve con Meru, que ella es de Buenos Aires, así que mi cerebro pudo descansar un rato y hablar en español. Y recién vuelvo. Acabo de llegar a la cabina, me estoy comiendo unas papitas porque me dio un poco de hambre, porque imagínense, o sea, cenamos a las 7 de la tarde, son las 11 y yo ya tengo hambre de nuevo. Así que me comí unas papitas y ahora me voy a hacer todo mi skincare y ya me voy a acostar a dormir. Porque mañana tenemos un gran día. Mañana, encima me olvidé de sacarle foto al itinerario. Seguramente ahora salga y vaya a verlo porque mañana tenemos. De 8 a 9 tenemos el desayuno y después a las 9 y cuarto tenemos una reunión obligatoria que es de hiato. Donde nada, nos van a dar una charla, es bastante larga. Después tenemos Polar Plunge que es para tirarse al agua. Chicos, me voy a tirar a las aguas antárticas. Sí, lo tengo decidido. ¿Tengo miedo que se me pare el corazón? Sí, pero no me importa. Lo voy a hacer igual, voy a pedirle a alguien que me firme y nada, me muero de ganas de hacerlo, así que lo voy a hacer. Después hay así como jodita, de nuevo a la noche, cena. Creo que mañana ya llegamos a la Antártida, así que a partir de pasado mañana ya empiezan las expediciones en tierra. Me siento tan afortunada. Encima me pasa de que me siento siempre a charlar con gente y todos tienen historias recopadas para contar. Cuando fui de safari a África, cuando viajé a China, cuando estuve en Nueva York, cuando estuve en tal lado. Y yo tipo, conozco Buenos Aires, conozco Uruguay y conozco Ushuaia. No tengo nada para contar, pero bueno, ahora esta va a ser una nueva anécdota que voy a tener en mi lista. Fui a la Antártida, o sea, estoy yendo, pero bueno, cuando vaya. Otra cosa que tengo para contarles es que descubrí por qué estuve durmiendo todo el día. Y es porque me tomé mal la medicación. Supuestamente me tenía que tomar media pastilla ayer a la noche y yo me tomé una pastilla entera ayer a la noche y una pastilla entera hoy a la mañana. Entonces se ve que me drogué y nada, eso me hizo estar todo el día durmiendo porque les juro que me fue imposible mantenerme despierta. O sea, yo
quería abrir los ojos y me sentía como borracha. No me podía mantener parada, no me podía mantener despierta. Ya descubrí que es por la medicación, así que esta noche voy a intentar de no tomarla. A ver cómo me siento mañana. Ya pasamos el pasaje de Drake, que es lo más jodido. Así que creo que me la voy a aguantar, porque realmente no me quiero quedar durmiendo mañana todo el día. Quiero hacer cosas, quiero conocer. Bueno, hasta mañana. Mañana seguimos con esta gran aventura. Hay una banda de cosas para desayunar. Acá hay salado, hasta hongos, quinoa, una salsa y bacon y todas esas cosas. Allá hay fruta que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Ah, hola, ¿cómo estás? Acá hay unos cerealitos. Jugos. Y de este lado, ven, acá hay como facturas, a ver si puedo bajar la luz, ahí va, facturas, todo tipo de mermeladas, nutelas. Él acá te prepara lo que vos quieras comer calentito en el momento, acá tenés para bebidas calientes. Bueno, buen día. Acabamos de salir de una charla de IATO sobre seguridad, porque a partir de mañana ya vamos a empezar a bajar a tierra. Hoy en teoría llegamos a la Antártida. Emoción. Encima hoy vamos a hacer algo que se llama Polar Plunge, que es saltar al agua. Y tengo mucho miedo, porque yo soy muy friolenta. O sea, realmente ahora estoy cagada de frío y eso que estamos arriba del barco. Pero bueno, nada, como todo el mundo lo va a hacer, yo también. Miren a dónde estoy sentada. No puedo dar vuelta a la cámara, pero... O sea, realmente me da una paz no creer dónde estoy. Creo que todos los días voy a decir lo mismo, pero es que realmente no puedo creer dónde estoy. Y ahora tenemos que esperar a que nos llamen, porque van a revisarnos todos los bolsos de las cámaras, los pantalones de invierno, gorros, guantes y todo eso, para corroborar de que no tenga nada que pueda contaminar el medio ambiente de la Antártida. Y también nos separaron en grupos, porque vamos, cada vez que vayamos a hacer excursiones y demás cosas, van a separarnos en 4 grupos. Yo estoy en el grupo de Albatros. Obviamente me lo traje porque es el más fácil para mí de escuchar en el micrófono, tipo, Albatros es bastante obvio. ¿Vieron qué hermoso el desayuno? Espero ya haberlo puesto y si no, bueno, lo muestro en un rato. Está increíble, ¿eh? Tiene un montón de cosas. Yo no comí nada porque me daba miedo que me caiga mal, como venía con todo esto del mareo y demás, pero la verdad que tenía cosas que se veían increíbles. A partir de mañana que vamos a empezar a bajar a tierra y demás, ahí voy a intentar desayunar un poco para apuntar un poco de energías y tampoco ir siempre sin comer. Porque ayer, por ejemplo, no comí todo el día hasta la cena y hoy, bueno, ahora me comí como 3 caramelos igual, que no es nada saludable, pero es azúcar. Acá estoy con todas mis cosas y esta es la fila larguísima para que nos desinfecten todas las capas externas que puedan tocar el piso. Me estoy cagando un poco de frío, pero... De llegar a mi cabina, me vine a cambiar. ¡Ay! Hay gente afuera de Mico, solo, ¿eh? Muy bueno. Me vine a cambiar porque nos estamos por tirar al agua. ¿Estoy nerviosa? Sí. ¿Quiero hacerlo? No. Pero siento que si no lo hago me voy a arrepentir. Así que sin mirar y sin pensar me voy a poner mi malla y voy a ir a saltar. Estoy tan... ¡Ay, no lo puedo creer! Mi ballena, mi orcas. Esto es totalmente increíble. Espero haber sacado alguna buena foto o haber grabado algo bien para poder mostrarles, pero wow, la experiencia es... Tengo el corazón que se me sale, o sea, nunca había visto una ballena tan cerca y encima como que ellas se dan cuenta de que uno está ahí y empiezan a saltar y a hacer show, son preciosas. Che, realmente tengo a alguien muy cerca acá, miren. O sea, están sacándole fotos a las ballenas porque están acá nomás. En la que nos vieron llegar es como que se empiezan a rodear y también habían un montón de orcas y todo. Bueno, y ahora voy a pedirle a alguien obviamente que me grabe cuando salto al agua. Si no muero en el intento. Si no muero, nos vemos después. Next up. Recording.
Animé, o sea, pensé que no me iba a animar, pero cuando estaba llegando dije, a la mierda, me tiro, mire cómo tengo los pelos. Fue la experiencia más rara del mundo porque apenas saltás, sentís como que se te para el corazón, porque el agua está completamente helada, pero una vez que estás dentro del agua como que ya estás atemplado y ya se pasó, pero cuando quise subir la escalera es como que mis piernas no me funcionaban y es por eso que me levantaron así como tirándome. ¡Ay no, qué emoción! Y después de eso no me grabaron, pero nos dan un shot y de ahí me fui al sauna. Listo, me quedé en el sauna a aclimatarme de nuevo, así que ven, todavía sigo en malla, estoy acá en mi pieza ya y me voy a dar una ducha bien calentita y supongo que ya después de esto en un rato viene la cena porque son algo así de las 5 y pico y vieron que nosotros cenamos tempranito acá. Estoy... Oh, vi ballenas, vi orcas y salté al puto agua antártica, loco. Si no es el mejor día de mi vida, le pegan el palo. Haciendo un recap más o menos de lo que pasó después del Polar Plunge, que fue este salto al agua. Tuvimos una meeting ahí donde nos fueron diciendo todo el itinerario de mañana. Mañana vamos a bajar a tierra por primera vez porque ya llegamos a la Antártida, carajo. Y bueno, nada, nos hablaron un poco sobre las ballenas, de las orcas que vimos hoy. Eso estuvo totalmente increíble, me voló la cabeza porque eran un montón. Y encima ellos mismos nos dijeron que no es tan normal ver tantas así todas juntas y como que nos rodearon. Porque son muy curiosas. Ay, estuvo buenísimo. Pero bueno, en fin, después de esta charla que les estoy comentando, fuimos a cenar. De entrada nos dieron como una brusqueta que tenía como hummus, unos tomates, estaba muy 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 rica. Y después de plato principal comimos bacalao. Va, yo elegí, podés elegir del menú obviamente, y a mí me gusta siempre elegir pescado porque aguanta el pescado. Fue el pescado más rico que comí en mi vida. O sea, literal, estaba tremendamente delicioso, re sabroso. Nada, una locura. Y de postre no lo grabé, pero me comí una bochita de helado porque si no había cheesecake. Pero realmente no tenía hambre, solo me lo pedí como para decir, bueno, me tengo que pedir todas las cosas que nos dan. Pero no, no tenía hambre. Ah, espera, y entre la entrada y la comida tampoco lo grabé, pero nos dieron una sopa francesa, creo que era, y era como que tenía cebolla y pedazos de pan adentro. No sé, estaba muy rara, pero muy buena. Así que nada, recién ahora me pude dar una ducha porque no llegué a bañarme. Justo teníamos el meet ese y bueno, nada, me tenía que bañar en 10 minutos. Y yo ya sé que yo no llego a bañarme en 10 minutos, así que no pude. Me fui con todo el pelo salado a la meet y a comer. Así que me acabo de dar una ducha súper canetita y linda. Y como ven, ya estoy en la cama, así que me voy a ir a dormir porque mañana antes de las 7 tengo que estar arriba. Porque a partir de las 7 tenemos que ir a desayunar. Porque a partir de las 8... empiezan las excursiones. Así que nada, qué emoción. Nos vemos mañana con lo que sea que sigue.